Siete frases que indican que tu matrimonio está en peligro. Siete. No sé por qué sigo contigo. Aunque por lo general esta es una frase que decimos en un momento de desesperación, nadie tiene derecho a ofenderte de dicha manera. Y el solo hecho de mencionarla, así sea solo por un impulso o coraje, significa que algo no anda bien. Habla las cosas de frente. Pero es momento de poner un alto y no permitir que tu pareja dañe tu autoestima. 6. ¿Qué te importa o para qué quieres saber? Recuerda que la base de una relación es la confianza y el respeto. Si no existe confianza, lo sentimos, pero la relación no va a funcionar. Hay que entender que cada uno merece su espacio y privacidad. Así que es muy importante que evites situaciones que hagan sentir a tu pareja invadida. Pero también es indispensable que no permitas insultos ni conductas que te hagan sentir ofendida. Haz lo que quieras, no me interesa. Cuando se pierde el interés hacia los sueños, deseos y sentimientos del otro, se pierde todo. Incluso el amor. Según el abogado Christian Denman, las parejas que frecuentemente usan esta frase son aquellas que están a un paso del divorcio. Recuerda que el cariño, el cuidado y sobre todo el respeto al otro es prioridad. Si ya no existe interés, entonces no existe nada. Toma tus cosas y sal con la frente en alto, pero no te hagas ni permitas que te dañen con ofensas. 4. Ay, ¿cómo exageras? Cuando nos juzgan, las personas naturalmente ponemos una barrera. Así que antes de decir esto, reflexiona y piensa un momento. Hay que ponernos en los zapatos del otro y pensar que tal vez algo que para nosotros es simple o tonto, para nuestra pareja es mucho, muy ofensivo. Reflexionar antes de hablar te ayudará a aprender a respetar la opinión de tu pareja y mantenerte lejos de todos los malos entendidos. 3. No tengo ganas de hablar. Lamentablemente, esta es una de las frases más utilizadas en un momento crítico. Se supone que la comunicación es lo más importante en una relación para llegar a acuerdos y arreglar diferencias. Pero cuando las ganas de arreglar los problemas se van, entonces los lazos están a punto de romperse y es mejor empezar a trabajar antes de que todo termine por completo. 2. Ya deja de decir tonterías. Cuando estamos muy enojados, esta frase es de las más utilizadas. Pues lo único que escuchamos y vemos es lo que nos conviene. Pero ojo, en un matrimonio siempre va a existir opiniones y puntos de vista diferentes. Y esto es completamente normal. Así que no hagas menos la opinión de tu pareja, porque puedes ofenderlo gravemente y debilitar lo que los une. 1. No puedes hacer nada bien. La ira definitivamente es muy mala consejera y cuando nos invade nos hace decir cosas que no queremos. Por ello debemos aprender a guardar muy bien la calma y pensar bien las cosas antes de hablar. No dañes a la persona que quieres ni permitas que nadie te ofenda. No importa cuánto ames a tu pareja, nadie tiene el derecho de menospreciar tu esfuerzo. Soy Romina Valdés.